nuevos medallones. La calidad de Paladini, ahora en pollo. La premiación desde Valparaíso, Casale que sigue disfrutando. Y a ver si lo podemos escuchar. Para abrazarlo. Ah, se fue, bueno, pero lo abrazamos mucho. Muchas gracias, Sebastián Piñera, por darme esta oportunidad. La verdad, antes de partir en Dakar, yo le dije en secreto, señor presidente, yo quiero ganar el Dakar. Y me dijo, ponle mucho empeño porque de vuelta quiero un piloto rápido. Todo el Dakar pensé en eso y nada. Hoy día llegué a la meta, iba llorando dentro del casco de emoción. Y bueno, aquí estamos con mi primer Touareg, primero en quad. Un abrazo muy grande a Rafael Sonic, es un muy gran piloto, a Sebastián Uncini también, muy profesional, muy rápido. Y nada, este Dakar fue realmente muy bonito para mí desde arriba de mi cuadro. Seguí las huellas, Ignacio, bueno, seguí las huellas. Con Mariano Iannacone charlando, Gabardo, Ignacio Casale, que siguió también con Chaleco López. Orgulloso su trofeo. Que hiciste en el Dakar anterior, un Chile que tuvo en Chaleco López, en Jeremías Israel, en Daniel Gouet. Así es, un protagonismo Carlos muy Gabardo bueno. Para mí es un grande, Chaleco también. Son las personas que metieron a mí en esto. Siempre voy a estar agradecido de ello y nada. Ahora vamos a ir todos chilenos. ¡CHI! ¡Sí! ¡Ele! ¡Sí! 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 ¡Le! ¡Viva Chile! ¡Qué bueno! Mira cómo levantó la gente. Edox, Ignacio, Edox te regala el reloj bueno, oficial. Parece que el final 2014. A todos los hace más buenos, ¿no? Y que las rispideces van quedando atrás, van quedando con la rudeza propia de la carrera. Fíjense qué buen reconocimiento le hizo a Rafael Sonic, dijo que es un gran piloto. En definitiva, parece que quedó de lado todo aquello enfrentamiento a raíz, básicamente, de la denuncia que presentó Sonic y que parece que no solo fue una denuncia, sino que además después la reiteró y después volvió a presentar. Lo que pasa que la organización no desestimó, mejor dicho, la segunda parte de esa primera denuncia con algunas pruebas que supuestamente habría presentado porque ya estaban fuera de término y dejó las cosas como están. Bueno, Aso tampoco quería complicaciones, iban a Valparaíso, imagínate, lo bajan a Casale. Se enredaba todo, ¿no? Pero realmente, a ver, no solo se trata de que Aso no quiso tocar el clasificador, no. Siete etapas ganó Ignacio Casale, ha hecho una carrera fantástica. Este chileno que ya el año pasado había hecho podio, se quedó muy cerca de ganar el año pasado. Lo tuvo por delante solamente a Marcos Patronelli y ya se veía venir, ¿no? Que indudablemente iba a darlo todo en esta edición 2014. Así está sobre el quad y claro, pasa esto, ¿no? Cuando estar en el podio no se quiere ir nunca más. Disfrutar este momento inolvidable que quedará grabado para siempre, ¿no? En la retina de todos los que están allí, de todos los que lo están siguiendo. Chile está viviendo este momento como pasó en la Argentina con los hermanos Patronelli. Así que la verdad, la felicidad absoluta para este piloto. Yo pensaba, Mauricio, el otro día fuera de cámara comentábamos, lógicamente siempre es mejor para un país anfitrión tener la largada que tener la llegada. La largada está toda la expectativa, la cantidad de gente, están todos los autos, están todos los protagonistas. Y al final, a veces, la mayoría de las veces, el final está muy anticipado y seguramente lo enmarca un grado de frialdad considerando que ya no hay demasiadas expectativas. Y se dio exactamente al revés de lo que hablábamos el otro día, porque en este caso un chileno que gana la carrera y que se da por primera vez naturalmente para un deportista del país trasandino y una última etapa que más allá de que no haya pasado nada en la realidad hoy, bueno, tuvo una expectativa formidable por saber qué era lo que iba a ocurrir con las órdenes de equipo de Mini. Así que hoy realmente recibir la carrera en Valparaíso fue muy bueno para los chilenos. La imagen allí para Helder Rodríguez, el quinto de la carrera. A su lado está su mochilero, quien tuvo mucho que ver con el resultado de Helder. Hablamos del argentino, allí lo ven a Javier Pisolito. No hizo su mejor carrera, tampoco ese era su papel. Él tenía que asistirlo a Helder Rodríguez. Paró muchas veces a lo largo de la carrera. Helder tuvo un comienzo de menos a más. Tuvo las primeras etapas con muchas complicaciones y esto lo fue atando a Javier Pisolito, lo fue retrasando en la carrera. Por eso, más allá del resultado, Javier cumplió el objetivo de trabajar en pos de los intereses del equipo HRC, el equipo oficial, acompañándolo al portugués.
Es cierto que de Helder también se esperaba más. Había ciertas expectativas en él. Finalmente terminó resultando Joan Barreda Bort, el gran estandarte del equipo Honda. Pero así está Helder. A su lado, Javier Pisolito, el equipo piloto titular, y su mochilero, el argentino, entonces, en este momento allí en el podio, en la rampa de Valparaíso. Aprovechamos para reiterar una vez más, pero como este tipo de programas lo ve mucha gente que no está tan metida en las características de esta disciplina mecánica y de esta carrera en particular. Y muchos decían, pero si Pisolito salió octavo el año pasado, este año fue pobre. Bueno, no tuvo el buen resultado que esperábamos. Pero de todas maneras, ser mochilero implica un compromiso, porque correr una carrera a este nivel con una moto del equipo oficial HRC es un sueño de todos y es una realidad para muy pocos. Pisolito está ahí entre esos elegidos, pero claro, tiene que pagar su precio. En este caso, ser mochilero, estar detrás de un piloto titular, y eso lo llevó a no tener una actuación tan interesante como fue la del año pasado. En su momento, Helder fue mochilero, Rubén Farías fue mochilero. Todos arrancaron así en los equipos oficiales para después seguir avanzando. Se van en la misma moto Helder Rodríguez y Javier Pisolito. Nosotros aprovechamos para hacer una brevísima pausa y ya venimos con más podio desde Valparaíso. Nuevos Nuggets. La calidad de Paladini ahora en pollo.